Pues solamente en la calle 26 se espera que el día de hoy se siembren más de 100 árboles. En total esperan que en este corredor se planten más de 2.000. La calle 26 se vestirá de verde con la jornada de plantación de árboles que se lleva a cabo por el Día de la Tierra y el Suelo Fértil en todo el mundo, donde Bogotá recibió la distinción de ser la segunda ciudad más arbolada del mundo. Es un reconocimiento a los procesos de planificación y gestión que realiza Bogotá sobre nuestro arbolado y al trabajo comunitario, al trabajo colectivo que hacemos para conservar este arbolado que nos sirve obviamente para construir la sostenibilidad ambiental de nuestro territorio. De esta manera comienza la siembra alrededor de 100 árboles aquí en el corredor de la calle 26. En total serán más de 2.000 los que serán ubicados en la calle 26 conectando el oriente con el occidente de la ciudad. Es una actividad que inicia un proceso de plantación de más de 2.289 árboles. El día de hoy, entre 8 de la mañana y 12 del día, 150 árboles para un total de 400 esta semana. Es un trabajo que venimos adelantando de manera conjunta con varios colectivos ambientales, con Cotelco, con el Instituto Nacional de Salud, Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Minas, Alcaldía Local de Teusaquillo. A la fecha, el Jardín Botánico ha plantado 150.000 árboles en zona urbana y rural, que se suman a la meta de 305.000 árboles que tiene la alcaldía.